Estamos con el ingeniero Pablo Ramos, director comercial de Santa Rosa, invitados a una presentación de nuevos vehículos de la marca Changán. Changán, una marca que hace 2-3 años tenía una posición en nuestro mercado y que hoy tiene otra posición. Hoy ya es una alternativa para mucha gente para cambiar de vehículos y probar un auto chino. Correcto, Nando. Bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos junto con Conchi. La verdad que es un placer recibirlos. Nosotros, la verdad, Changán empezó como una historia para nosotros de un complemento de la línea de utilitarios. Si bien apostábamos mucho a la marca y desde el primer momento aspirábamos a traer vehículos de pasajeros, y de a poquito la marca, con esos desafíos que tiene ya partiendo del nombre, que no solo por chino, sino por la fonética del nombre, es todo un desafío del marketing para nosotros. Entonces, desde ese momento, bueno, delineamos una estrategia de marketing para desarrollar la marca y perder ese miedo por los productos chinos y por una marca que era relativamente asociada a la utilitaria. Entonces, desde ese primer momento, bueno, empezamos a trabajar la línea de pasajeros, empezando de a poquito a lanzar productos cada vez más aspiracionales, hasta llegar a un punto de quiebre ahora con la introducción primero de la línea Uni, con la Uni T, que es una SUV deportiva que llama mucho la atención por su diseño, pero después el complemento, lo que es la motorización, 180 caballos, motores turbo de inyección directa, con un montón de asistencias al manejo, a la conducción, más allá de toda la seguridad pasiva que además tiene el vehículo, ayudó a reposicionar la marca y a perder ese miedo. Y ahora, bueno, renovando ahora la línea de productos con la nueva 35 Plus y la 55, que viene a ser como la versión tradicional de la SUV, complementándola con la Unité, que es como las nuevas SUV coupé deportivas. Entonces, con nuevos interiores, Changán es una empresa de 180 años de historia, que muy focalizada en la calidad de los productos. Si vemos estudios internacionales, es líder en calidad dentro del mercado chino. No hay ninguna otra marca, ni tradicional ni china, que lo supere en ítems de falla por cada mil autos. Entonces, realmente es una marca muy extremadamente confiable, que ahora con centros de diseño italiano, porque el centro de diseño está en Milán, con ingeniería inglesa, que desarrollan los motores turbo, que las combinan con las cajas de doble embrague o las cajas CVT que usan en el caso de la 35, han logrado un producto muy confiable, muy atractivo a nivel de diseño, y bueno, y después con el respaldo de Santa Rosa, ¿no?, y su red de concesionarios, la marca está ganando terreno y creciendo y perdiendo ese, que el consumidor pierda ese miedo al producto chino y bueno. Y creo que lo han hecho muy bien, Pablo. Todos los eventos que hacen, las promociones que hacen, el marketing, que lo ha hecho muy bien, ha cambiado la denominación de Changán desde una fonética difícil para Uruguay a una marca que está teniendo su prestigio. Así que ahora vamos a ver los nuevos productos que están presentando hoy. Dale. Y te agradecemos la invitación, como siempre. Sí, sí. Lo más importante es que la gente se anime a probarlos, que se acerque y pruebe las unidades de test drive que tenemos a disposición, porque obviamente que lo lindo entra por los ojos, pero después el andar también es sumamente importante. Y bueno, y la opinión de líderes de opinión como vos también para nosotros nos da un feedback enorme. A mí es una de las marcas chinas que más me ha sorprendido, como lo hemos dicho en nuestro programa, y los invitamos a venir aquí a Carhuán o a cualquier concesionario de Changán para probar los nuevos productos.